y de esa manera subir una nota más alta de la espiritualidad, o un intento de crear un poco más de bondad alrededor nuestro y prodigarlo hacia los demás. No hay pretensión en esta obra de ellos, sin embargo creo que el intento muy honesto de nosotros es siempre buscar eso, ¿no? ¿Ya dijo todo? ¡Eso! No, bueno, para mí es increíble. Últimamente me ha tocado hacer hombres. ¿Será porque son más reconocidos y las mujeres a pocas las reconocen tanto? Entonces, para poder actuar y hacer estos personajes tan increíbles, pues hay que ser hombre a veces. Esta apuesta es muy divertida, es muy filosófica. Entonces, gracias a Ruby, a Víctor Zapatero, a Fon Román, que es el músico, y a Jan Machakek, que es un artista visual increíble de Viena, todo esto que es la filosofía, pues se hace un poco más fácil de entender y de entrar, ¿no? De entrar al espíritu de todos nosotros, por medio de todas estas diferentes formas de expresión. Entonces, pues, vayan a verla, porque ya digo todo, no sé qué más decir. Me honra mucho estar aquí en esta Feria del Libro. Gracias, Igor, gracias, Daniela, gracias al licenciado Raúl Padilla por invitarnos a poder expresarnos y hacer este homenaje tan increíble a Octavio Paz, que se lo merece muchísimo, ¿no? Y es un Octavio joven y un Octavio ya más maduro cuando ya es embajador, ¿no? Entonces podrán ver una cosa muy global de Octavio en ese momento de su vida. Y ya, pues qué más, diviértanse, vayan a verla por favor. Es un honor otra vez estar aquí en esta Feria del Libro y con Octavio Paz, pues más. Yo nada más, antes de que pasemos a las preguntas, porque estoy segura que habrá cosas, decirles que con toda esta nutrida cartelera que tenemos, con el Conjunto Santander hicimos unos combos para la gente que quiera ir. Entendemos que de pronto puede resultar costoso y complicado desplazarse al Conjunto Santander todos los días de la FIL, teniendo nosotros cartelera todos los días. Entonces, que ese no es un pretexto, los invitamos. Hay dos tipos de combos para que puedan escoger ir tres veces. Compren los dos y así van seis y ven todititito porque está buenísimo. Pero si no, pueden escoger ustedes a la carta en la página del Conjunto Santander o en directamente en taquilla, están ahí los combos, ustedes escogen así de esta y compran sus boletos. Entonces, pues esa es la invitación, vengan a ver más de una cosa y díganos después, ¿no? ¿Qué les pareció? Si atinamos, si no atinamos. La otra provocación es si se atreven a ver más teatro que conferencias en la expo. Las dos, ¿no? Las dos. No, les vamos a avisar, estamos viendo también la posibilidad de hacer un transporte directamente para los que están aquí. También entendemos que tienen que cubrir acá, lo mismo para el público, ¿no? Entonces estamos en eso, ¿no? Les vamos a avisar, ojalá lo logremos, es una misión que tenemos también. Ya dijo Gustavo que sí es un hecho, nada más que se organicen con él y les ayudamos con transporte para que se puedan trasladar o puedan regresar. Ok, preguntas y respuestas. Al medio, les pido nada más que a nombre y medio para que los ubiquen. Adelante. Buenas tardes. Carolina López Hidalgo de Rivera. Maestro Igor, si nos pudiera hablar un poco más sobre estos libros vivos, hacia dónde va, habla que hay dos autores ahorita, pero la idea es formar cuántas pues el sueño que Nelly Rosales tiene, que es la que empezó este proyecto con Arreola, es por lo menos llegar a 20 títulos. Ese es el sueño. Entonces obviamente ha sido un poco complejo conseguir que los autores
decía, por ejemplo, con 50 de 50, todos sabemos que es un tema. Ha habido tantos intentos por traer la obra de García Márquez fuera del territorio de la literatura, ha habido muchos actos fallidos y por ejemplo fueron muy cuidadosos. A partir de 50 ha sido muy, muy cálida la recepción y la relación con el proyecto, y eso nos ha abierto puertas, y ahora el problema es justamente conseguir el recurso, porque ahora ya tenemos una ola de escritores que quieren ver su libro vivo. Creo que es una gran iniciativa y probablemente se pueda, si podemos hacer que las voluntades institucionales se alineen, podríamos estar pensando en un compendio o una colección de libros vivos. Y son 20, si tienen más o menos idea de autores, de varias generaciones, o habrá una cronología. Pues mira, corrieron muchos nombres, yo estaba a punto hoy de darles el que sigue, pero me pidió Nelly que hasta que no firmemos, porque luego puede ser muy ofensivo, porque él sí y a mí no, yo no les he dado el permiso para que hablen. Es muy delicado ya la cuestión autoral, y hay mucho de por medio. Es muy, obviamente con la familia Rola, que son los nietos, son unas bestias escénicas maravillosas, ha sido muy fácil. Estuvimos muy tensos con 50 de 50, entonces realmente ahora la tensión ahora es tomar la decisión de qué es más pertinente. Entonces Nelly está trabajando sobre esto junto con con los nietos de la Riola, que son ese trío es el que está planeando esto. A nosotros nos volvió locos la idea, por supuesto, que es un homenaje escénico a todo lo que la feria hace, y eventualmente pues creo que tendremos en un futuro que pensar justo lo que está pasando hoy con Ariane y con Ruby, hacer un ciclo al respecto. Por eso sí es una gran provocación, porque la FIL, como es tan grande, la parte escénica siempre ha quedado un poco relegada, y lo que está sucediendo, y por eso estamos recapitulando, y te lo digo porque bueno, viniendo de fuera suena muy interesante, pero en lo local sí ha habido una crítica de por qué traemos este tipo de proyectos durante la FIL, por qué el recurso no se gasta en la producción local y esas cosas. Y uno de pronto dice, no, si hay propuesta, llevémoslo a cabo. Aquí lo que ha sucedido es una suerte de voluntades que se han juntado, de creativos como estas dos grandes gigantes de las artes escénicas, que de pronto deciden esto. Hay un jalisciense justamente provocando los libros vivos. Entonces hay algo que se está cocinando bien interesante, y no es gratuito que este año tengamos teatro. Y lo hemos intentado un montón de veces cuando hicimos Latinoamérica invitada de honor, que había un montón de teatro, y creo que desde entonces hasta la inauguración del conjunto de artes escénicas, en artes escénicas nunca habíamos tenido este tipo de momentos de tanto buen teatro en la ciudad. Entonces sí es muy, muy afortunado lo que está sucediendo ahora, y nos pareció muy importante que hacia el final del año, porque hemos tenido un montón de expresiones, y es bien padre de pronto decir, es que ¿por qué a mí no me apoyan? ¿Y por qué no tienen? Cuando ustedes dicen, oye, vino Tomás Pandur y la mitad de la comunidad teatral no lo vino a ver. Dice, bueno, entonces, ¿qué estamos hablando? Y no era la FIL y no era el Festival de Cine. Era un evento de la ciudad y no lo vinieron a ver. Así como a la gente de la compañía Fisi Pasca, que han dado talleres acá. Y es toda esa gente que está queriendo venir, y de pronto poder ocasionar temporadas, y que a raíz de los escritores, y que los escritores son el pretexto para el teatro que tenemos en este fin de año, espero que por lo menos la comunidad teatrera y de artes escénicas de la ciudad hayan aprovechado el Buen Fin y esté todo agotado, porque hicimos Buen Fin hicimos el Buen Fin para el Conjunto Santander. Entonces por eso estamos en este tenor de provocar, sabiendo que estamos abriendo la caja de Pandora, pero confiando realmente en el contenido que estamos generando o que estamos convocando, que es algo que creemos que nos respalda por sí. Ya no sé si contesté la pregunta, ya me fui a otro lado. ¿Sí?
Yo quiero felicitarlos, está increíble ese conjunto. Y además, hoy estaba yo ahí, entonces había un nuevo edificio. ¿Y esto qué es? ¿No? Entonces me dijeron, no, pues es que va a ser las especialidades de los escenógrafos, de todas las especialidades que hay en las artes escénicas, una gran bodega donde se va a poder construir y todo. ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Me quedé helada! ¡Qué padre! Y ahí viene el centro de animación. ¡Qué padre! Daniel, ¿tienes más sobre esa línea? Es que fíjate que a raíz de desde que llegué siempre fuimos muy criticados porque nunca lanzamos convocatorias como generalmente se usa y decidimos no hacerlo porque creemos, estamos muy convencidos que las decisiones a nivel escritorio luego se toman con la técnica de los cinco dígitos oscilantes. ¿Se la conocen? Es decir, ok, ¿cuál es la siguiente política para programar? Yo creo que deberíamos... Entonces decidimos no tomar decisiones de esa manera por gustos, filias, fobias. Y nos dimos a la tarea de hacer un análisis de cómo nos comportamos. Empezamos a medirnos, a medir audiencia, a medir cuántas obras, se abrió un programa que es el Centro de Innovación e Inteligencia para el Desarrollo de las Artes. Y entonces empezamos a evaluar cuántas obras se producen al año, en qué momento salen los estímulos para la producción, en qué momento se solicitan más los espacios, en qué momentos están listos los creativos para presentar, y antes de regresar a la etapa de inversión a la producción, primero decidimos ordenar el ecosistema. Ya que tuvimos esa medición, ahora sí, tomamos la, y antes de la medición, antes de tomar la decisión de hacer convocatorias, nos aseguramos de tener un periodo donde los grupos estuvieran acostumbrados a construir su información, a construir sus carpetas, a hacer un poco más de trabajo de escritorio para tomar decisiones más contundentes y podernos medir proyectos contra resultados. A raíz de eso, acabamos este año de iniciar convocatorias, se autorizó en el primer trimestre, todavía estamos este año, en el primer semestre se autorizaron 47 obras, más o menos, y en el segundo fueron como 62, por ahí así, 52. Estas convocatorias nos ayudan hasta por ahora a medir básicamente a la comunidad local. Ya empezamos a tener solicitudes de compañías de fuera, tanto del estado de Jalisco, que no están en la zona metropolitana de Guadalajara, como de la Ciudad de México o de León, o sea, se empiezan a acercar. Los datos duros en específico del conjunto los tendrá María Luisa, pero con mucho gusto se los podemos compartir. Si quieren acercarse con Gustavo, se los pasamos. De los datos duros en eso, ¿cuánto lleva de programación el conjunto Santander? Porque además en el circuito de cultura UDG no están solamente estas cuatro salas que son un sueño. Que yo les tengo que decir que la primera vez que vine a ver el Santander cuando yo no vivía todavía aquí, me enamoré. Lo primero que le dije a Igor fue: ¿dónde va a estar mi oficina? Y ahora estoy trabajando aquí, así que... Y ha sido un verdadero placer. Pero también Cultura UDG tiene dos teatros que son una joya por la historia que tienen, que son el Teatro Vivian Blumenthal y el Teatro Experimental de Jalisco. Y esos dos teatros atienden hoy a mucho más a las producciones locales, quizás, que el conjunto Santander. Ahora, como bien dice Igor, esto que se programa en la FIL es del año. Sí, perdón, es que en este año se presentaron 90 proyectos en los espacios de la Coordinación de Artes Escénicas y en el conjunto de Santander. Estos 90 proyectos son 90 proyectos locales que entraron por convocatoria. En las dos primeras convocatorias acabamos de cerrar la tercera, que son esos números que les comparto Igor. Y un poco también creo que lo podrán ver en la cartelera de FIL, porque están estos espectáculos o estas obras de teatro o multidisciplinas programadas en el marco de la FIL y no tal vez aisladas, ¿no? Y justo tiene que ver con eso, porque se iban perfectamente con
la Feria Internacional del Libro con, o sea, no me parecería menos prudente tener un homenaje a Octavio Paz en el marco de la Feria Internacional del Libro, una feria de este tamaño. Qué mejor lugar para hacerle un homenaje a Octavio Paz. Ahora, yo sí quisiera aprovechar también a invitar a la comunidad local, si nos hicieran una propuesta, ¿no? Que es un poco lo que decía Igor, háganos propuestas que no necesariamente son para esos espacios o para, o sea, proyectos específicos. Empiezan a suceder, empiezan a acercarse, ¿no? Empieza un poco a pasar con esto que hemos aprendido a medirnos y a ordenarnos, o por lo menos estamos intentando. Y justo así, un poco así se decide sobre lo que se programa en el marco de la FIL, ¿no? La cartelera de cultura UDG en cuestión, en términos de artes escénicas, a lo largo del año tiene para todo. Es algo de lo que nos podemos factar en el cultura UDG. O sea, atendemos a adolescentes, a niños, a teatro para bebés, a danza, de verdad, o sea, hay de todo. O sea, sí tenemos una programación muy vasta. Yo quisiera invitar a la comunidad local a acercarse a este tipo de carteleras y viceversa, al público en general, acercarse un poco más a todo lo que la comunidad de Guadalajara hace a lo largo del año, ¿no? Además de las presentaciones de libros que hay en la fila, ¿no? ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Hola, ¿qué tal? Iván Serrano, de prensa de la UDG. Preguntarle a Ariana que nos pudiera desarrollar un poquito más cómo es la interpretación que se va a realizar en esta puesta en escena. Es un Octavio Paz andrógino, obviamente. Es lo que hay. Pero sí, como te dije antes, con varias disciplinas juntas, ¿no? Para poder expresar pues literatura tan difícil a veces, ¿no? Porque Octavio Paz no es tan fácil. Tiene unos poemas que a mí me costaron muchísimo trabajo aprendérmelos, porque habla tú, yo, estoy allá, luego habla el presente, luego habla en futuro y luego habla en pasado, en el mismo poema. Entonces, para eso, pues sí ayuda la danza, sí ayuda las imágenes, todo ayuda para que sea más fácil para la gente entenderlo y para poder viajar con él, porque sí son unos viajesotes que se aventaba el señor Octavio Paz, muy increíbles, hacia el espíritu, ¿no? Y hacia quiénes somos y por qué, ¿no? Y en la India, pues ahí él tuvo muchas revelaciones, como decía Rubí, ¿no? Nosotros pensamos que ahí fue en donde decidió ser poeta, en la India en ese momento, la primera vez, porque fue en los 50s y luego fue en los 60s a finales, cuando ya fue embajador. Eso descubrimos, ¿verdad? Que él ahí decidió ser poeta realmente. Bueno, aparte de que siempre tuvo varias diferentes, no nomás fue poeta, ¿no? Él era muy vasto y hacía todas las diferentes técnicas de escritura, ¿no? El chiste es facilitarle al público los poemas y el trabajo de Octavio Paz para que también se diviertan. Tenía mucho sentido del humor, ¿no? Entonces el sentido del humor también, como es la India, entonces, ¿qué vio él en la India y cuáles son las similitudes entre la India y México que él vio? Eso también, hablamos de eso en el espectáculo, ¿no? ¿Es la primera vez que lo presentan o ya lo han presentado antes? No, es la primera vez. Estreno mundial. ¿Se lo van a llevar a otras partes entonces? No sabemos, ojalá. Pero creo que el año que entra son los 100 años de Octavio Paz. A veces uno cae entre los lugares, ¿no? Entonces yo creo que sí lo presentaremos en algunos otros lugares. ¿Alguna otra pregunta? Alfonso Collins, de Charlando con la Cultura. Para Ruby, ¿cómo logras poder dirigir a estos dos personajes, Máxime a Estrella, siendo un Octavio Paz andrógeno? Pues justamente pensaba, iba a llegar al comentario, en la historia de las hazañas
Ram, Sita y Ram, la historia de amor de Sita y Ram, y este libro, este poema épico. Y pienso que era muy oportuno también tener un actor y una actriz. Y los dos, particularmente, son muy distintos para jugar en la escena, y sin embargo tienen esta locura para entregarse a complejizar un personaje, sin distingos, sin resistencias, sin prejuicios. Entonces me parece importante que estén tanto la presencia femenina como masculina en un personaje alter ego, poético, creativo de paz, como es Hanuman, como está planteado en esta pieza, para que abajito, en lo más hondo, se esté contando esta historia de amor entre Sita y Ram también. Porque Hanuman era el mensajero y el emisario que llevaba el cuento de uno al otro para enlazarlos, ¿no? Para acercar a estos amigos. Entonces, bueno, finalmente, como decía, la poesía lo dice también, es matemática. Y de pronto descubrimos también un paz metafísico y profundamente complejo, no solo filosófico. Es difícil, por supuesto, pero creo que con mucho trabajo estamos haciendo un intento de decirlo con verdad poética, no con realismo inoperante, por decirlo de alguna manera. Pero les insisto mucho en esas dos frases, porque de pronto nos enfermamos de realidad y hay que soñar, ¿no? Y la poesía nos hace soñar. Por eso, en algún momento, en la obra, Hanuman se le acerca, Hanuman, el viejo, su alter ego, y le recita un poema cuando él está devastado como personaje, Octavio Paz. Entonces, es como si le regresara el sueño. No sabemos si históricamente antes había escrito poesía, nos parece, es un punto de vista muy particular, que en este momento abraza del todo como salvación personal la poesía. Aunque su obra es muy vasta, siguió habiendo ensayos, hay muchos otros intentos, pero esta lectura la adquirimos, es muy particular quizás, a lo mejor es una ilusión, pero pues si el mundo no tiene ilusiones, ¿de qué se trataría, no? Espero haber contestado. Sí, gracias. Bueno, ya no hay preguntas. Les agradecemos a todos los medios que nos hayan acompañado y muchas gracias a los aquí presentes y que les sea una excelente fila a cada uno de ustedes, ¿vale? ¿Vas a cubrir inauguración? No. Ah, ¿quién la tocas? Pues a Mariana González. Ah, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué gusto verte? Igualmente. ¿Cómo estás? Sí, ya me la hacían. Siguen grabando. We'll be right back.